A todos los mexicanas y mexicanos que nos siguen por las diferentes plataformas del Congreso. Secretario de Hacienda Arturo Herrera, reciba un cordial saludo y sea usted bienvenido todo su equipo aquí a la Casa del Pueblo. En México, de manera especial, durante el último año, se ha experimentado una clara exposición de la importancia de la intervención gubernamental y de su peso en la economía. Sin embargo, como bien lo menciona el documento que nos fue enviado hace exactamente 3 semanas y que hoy vivimos, se trata de un documento que va a ser histórico por lo que estamos pasando en sus dimensiones sanitarias y económica nunca antes vistas desde el siglo pasado. Esto debido a la influencia española y a la Gran Depresión. Reconocemos que hoy más que nunca es imprescindible un buen manejo de las finanzas públicas y de la preservación de la estabilidad macroeconómica. En el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2021 se plantea una reducción de las participaciones y de las aportaciones para entidades federativas y municipios. El documento señala que el pago de participaciones y que en promedio se presenta un 55.9% del total y depende de la dinámica observada en la recaudación federal participable, y se redujo su participación del 58.7% en el 2016 al 56% en el 2020. Mis preguntas, señor secretario, serían las siguientes. ¿Qué medidas se tienen pensadas para trabajar y recuperar a mediano plazo los niveles de recaudación? ¿Cómo se podría trabajar y apoyar desde la Federación para que las entidades federativas y municipios mejoren los procesos dirigidos en este fin? En la función de protección ambiental se prevé una reducción del 3.6% real, esto de pasar de 13.589 millones de pesos del PEF 2020 a 13.544 millones de pesos en este proyecto. Un aspecto que nos preocupa es la protección de la diversidad biológica y del paisaje, de manera especial en el programa Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se espera una reducción del 15% real y de la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, al que fueron asignados 100 millones de pesos en el pasado año y que ya hoy no aparecen en este proyecto. Entendemos la situación y el contexto de máximo cuidado y eficacia de los recursos. Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México siempre nos preocupamos por procurar el cumplimiento de los programas enfocados al cuidado ambiental y a la sustentabilidad y sostenibilidad, por lo que nos gustaría conocer con más detalle las razones por las que se dieron estos cambios para la búsqueda de soluciones dentro del marco de discusión del próximo PEF. Agradezco de antemano sus respuestas. Es cuanto, secretario. Gracias, diputado Gallardo Cardona. Para dar respuesta tiene el uso de la palabra el secretario Arturo Herrera Gutiérrez. Adelante, por favor. Gracias por las preguntas que me hizo el diputado Gallardo. Son 3 preguntas, 2 de carácter recaudatorio y una ligada a una de ellas ligada a cómo puede la Federación colaborar con las capacidades técnicas para que las entidades y los municipios mejoren su recaudación, y una más que tiene que ver estrictamente con los temas medioambientales. Empiezo por la primera. Una de las características más importantes que nosotros hemos podido observar durante este periodo es que, a pesar de que ha habido una caída muy importante de la actividad económica, la recaudación no ha caído en las mismas características. Nosotros estuvimos estudiando los impactos que hubo en la crisis del 1995 y la de 2009, que son las más similares, y la elasticidad de ingresos, es decir, el porcentaje de caídas, fue alrededor de esos 2.8 en 1995.
lo cual quiere decir que por cada peso de actividad económica que se redujo, los ingresos se redujeron casi 3%. Hoy ha caído muchísimo menos. ¿En qué, a qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a que a través del Congreso de la Unión a nosotros nos han sido dadas nuevas potestades fiscales. Alguna de ellas, la más reciente, por ejemplo, es la que la que vuelve un delito penal la utilización de facturas falsas. Déjenme utilizar el ejemplo de esto porque es muy importante. Esa reforma que entró en vigor este año fue publicada el año pasado y sin que hiciéramos ningún acto de auditoría, en diciembre del año pasado se acercó un grupo productor a pagar 2,000 millones de pesos que habían evadido a través de un esquema de facturación. Es decir, es claro que había una acción deliberada para no pagar impuestos. Déjenme poner esto en contexto. Para que alguien pague 2,000 millones de pesos, una tasa del ISR, pongamos, cercana al 30%, quiere decir que cuando menos tuvo utilidades de 6,000 millones de pesos y probablemente ventas por alrededor de 10,000 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de un grupo pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Uno, seguir fortaleciendo las capacidades de fiscalización, un marco de transparencia. Y después, yo creo que vamos a tener que iniciar un proceso de reflexión de cuáles deben de ser las fuentes permanentes de ingresos del país. Con relación a su segunda pregunta, hay un tema en particular que es muy, muy importante y es el ingreso predial. El ingreso predial en México es relativamente bajo con relación a lo que se observa en países de desarrollo similar y parte de eso está asociado a las economías de escala para manejar el impuesto. No es lo mismo la Ciudad de México con más de 8 millones de habitantes que algunos municipios en Oaxaca que tienen 2,000 o 3,000 habitantes. Lo que algunas entidades ya están haciendo y nosotros creemos que puede ser un ejercicio interesante es una especie de subrogación inversa, donde la administración del catastro y las acciones de cobranza se hacen por el Estado, por encargo del municipio. El Estado regresa la totalidad de los ingresos al municipio, tal vez menos los costos de operación de ello. En eso hemos estado discutiendo nosotros con los, a partir de hace dos semanas, con los secretarios de finanzas de las entidades a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Y finalmente, la última pregunta que tiene que ver con el sistema de los recursos para la rama ambiental. Como se puede ver en los programas ambientales, hay un crecimiento importante en ellos. Yo creo que difícilmente podría yo coincidir más con usted en el tema de la necesidad de proteger la diversidad, tanto la fauna como la flora, en los recorridos que estamos haciendo nosotros y viendo los proyectos de infraestructura que hay, estamos específicamente preguntando cuáles son los impactos y las medidas de mitigación. Nuestros números reflejan un aumento, pero con mucho gusto le puedo pedir a mi equipo que vayan al detalle de cómo se desglosa programa por programa. Muchas gracias. Gracias, secretario Herrera. Tiene 3 minutos para la réplica el diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, presidenta. Agradezco, secretario, la puntualidad de sus respuestas. Es evidente que nuestro país debe retomar las fuerzas para consolidarse dentro del contexto económico como en el social. Hoy en día los mexicanos tenemos más confianza en nuestro gobierno federal. Tenemos la claridad que se están haciendo las cosas bien en nuestro país y obviamente en su secretaría. Desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se compromete a legislar con responsabilidad para lograr las reformas pendientes que nos llevará a alcanzar la estabilidad hacendaria, económica y social, así como para mantener el desarrollo a base de erradicar la corrupción que tanto ha lesionado nuestras arcas nacionales. Sabemos que estamos ante un escenario adverso debido a la crisis sanitaria que hoy estamos pasando, pero también sabemos que contamos con la voluntad y los medios para consolidar la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Es por esto
que aprobaremos un presupuesto pensado en beneficiar a los que más lo necesitan, o sea, a los grupos más vulnerables de nuestro país. El compromiso que adquirimos como diputados federales es para que a México le vaya bien. Por eso debemos orientar nuestros esfuerzos en alcanzar el bienestar social bajo los principios de justicia y honestidad, premisa de nuestro gobierno federal. Mantendremos la reactivación económica y fortaleceremos la hacienda pública. No permitiremos más endeudamientos. Muchísimas gracias, señor secretario. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.